Señores, seguimos con El Consumidor y como cada lunes nos acompaña mi queridísimo amigo doctor Wilfredo Mañón. ¿Cómo está usted, doctor? Hola, hola, bien, gracias. Qué bueno que esté con nosotros en el día de hoy, como cada lunes, hablar sobre este tema tan interesante, la cándida. Yo al inicio hablaba un poco acerca, buscando información de la que me aprendí sobre la enfermedad, de que es una enfermedad muy común, es un hongo. Es un tipo de hongo. Es un tipo de hongo muy común. Y que dicen que a través de su vida, la mujer en algún momento lo sufre. Sí mismo. Y obviamente hablaba de que no era una enfermedad de transmisión sexual, aunque podría pasar de la mujer al hombre con ella. Por eso hablaba un poco de la sexualidad también después del programa, después del comentario. Y del tema de los síntomas, que puede ser ardor, puede tener un tipo de flujo, este tipo de cosas. Así que un poco ese fue el resumen que di, doctor. Usted sabe que no soy doctor, pero creo que hasta ahí iba bien. ¿Me equivoqué? Bastante orientado. Bastante orientado. Muchas gracias. ¿Y la gente allá afuera? Vamos, tenemos encuestas. Bueno, tenemos dos encuestas para usted. Tenemos una primero preguntando qué provoca la cándida. Así que vamos a ver qué dice la gente en las calles. A mi parecer es una enfermedad infecciosa causada por un hongo. Es una infección que se transmite vía oral y a través de la vagina de la mujer. Es una enfermedad tanto en el hombre como en la mujer, tanto se va en la parte de la vagina, que es una infección. No. Es un hongo que se produce de la relación sexual, cuando no es con precaución. Bueno, es una enfermedad que se transmite a través de un hongo. Ahora mismo no tengo mucho conocimiento. Es una enfermedad informado. Aparte de que ya no hay que preguntarle a alguien, uno mismo va a la red. Así es. Y encuentra información a pipa. Sí. O sea que en ese sentido, el dominicano común es más educado y tiende a conocer qué es lo que está pasando. Doctor, dice que la cándida vive en el organismo. La cándida es un hongo, un tipo de hongo de la clase de las levaduras. Ese tipo de hongo, su hábitat es el colon, así de sencillo, el colon. Cualquier cosa que altere el libre tránsito del originario bolo alimenticio, si lo que entró no sale fluidamente, fácilmente. En otras palabras, si una persona tiene estreñimiento, esa persona va a tener todas las probabilidades de que los patógenos del colon simplemente se reabsorban. ¿Usted está oyendo? Eso es así. Parásitos, hongos, bacterias van a ser reabsorbidas y uno se va a autointoxicar. En el caso específico de las mujeres, tienen bien cerca del intestino la vagina. Ese hongo le gusta las zonas húmedas del cuerpo. Sí. Entiéndase, la vagina, la boca, las axilas, la ingle. Y en ese sentido, tiende a reproducirse, tiende a multiplicarse. Y esas bacterias, una persona estreñida por un lado y que tiene pobres hábitos de higiene, simplemente se va a contaminar fácil, sí. Porque no hay que buscarlo fuera. Es verdad que puede venir de fuera, pero la mayoría de las veces viene de dentro. Hablan también, doctor, ahora que usted menciona eso, y de la obesidad como causa de la... predisponente. Exacto. La obesidad, la diabetes. Las mujeres embarazadas hablan, doctor. Embarazo. Sí. O sea, son condiciones predisponentes, pero también cuando hay un sistema inmunológico deprimido, cuando las defensas están bajas, cuando se están tomando antibióticos, ojo con eso, usted que está tomando antibióticos simplemente mata la infección por la cual lo está tomando, pero también mata las bacterias amigas que mantienen el equilibrio estable en su
tracto intestinal. O sea que toma antibióticos, toma hormonas, preservativos, pastillas anticonceptivas, esteroides, mucho cuidadito con los esteroides, que, sí, que son armas de doble filo. Permítame tomar esta llamada, doctor. Oh, okay. Buenos días. Hola, ¿cómo se habla? Sí, bienvenido, por favor. Sí, adelante. Yo quiero hablar con el doctor. Oh, él está ahí. Hable con él. Yo quiero preguntarle que hable sobre la mediastina. Yo tengo un niño con eso, me le quita la ameba para que me dé un buen tratamiento. ¿Sobre la ameba? Ajá. Muy bien. Doctor. ¿Qué edad tiene la niña, señora? Tratamiento. Uno tiene un año y otro 4 años. ¿Y las dos tienen ameba? Sí. Sí. Muy bien. Hay algo que está funcionando mal porque allá en esa casa. En el ambiente. En el ambiente. Posiblemente el agua, comieron, señora. Sí. Señora, nunca, nunca le dé agua sin antes servirla. ¿Usted me está oyendo? Hierva el agua. Quizás puede resultarle difícil, incómodo, no tiene tiempo, pero no, gástese su tiempo y hiérvela. Si usted no quiere hervirla, pues cómprala en botellón, que por lo regular el botellón viene con condiciones de asepsia, de limpieza bien buena. O sea que por ahí hay una fuente, sí, de contaminación. Los niños a esa edad tienden a llevárselo todo a la boca. Averigua si él se chupa el dedo. Un niño que juega con tierra y con caca y con todo y se chupa el dedo, ¿usted cree que él va a ir a la mano, al lavamanos, a lavarse la mano para después chuparse el dedo? Mm-mm. Lo mismo pasa con la galletita que se está comiendo, o que usted le da, o que alguien, sí, le da. Se le cayó. Se le cayó y ahí mismo la limpia. Además, doctor, recordando que la ameba es una enfermedad que, un parásito. Parásito. Que ustedes lo pueden contraer con contacto con heces fecales. Exactamente, también. De otras personas, o sea, que puede ser que los alimentos que usted esté comiendo vengan contaminados y por eso que los dos la tengan, los dos niños, le da a ustedes como una alerta de que algo se comió ahí que hizo daño. Hágale el té de orégano con ajo. ¿Usted me está oyendo? A los dos niños, a esa edad, sí. El tececito de orégano con ajo. El ajo es bastante inocuo, lo mismo que el orégano. No me animo para darle la medicación, ¿verdad? Ya el preparado, sí, que es mucho más efectivo, pero hágale ese tececito. Sí. Tome las medidas de limpieza y el orégano con ajo. Té. Ok. Tenemos otra llamada. Buenos días. Aló, se cayó. Entonces, doctor, vamos entonces a ver la encuesta. Okay. Ahora salimos a la calle, de nuevo, volvimos a la calle, a preguntarles entonces a los dominicanos. ¿Qué utilizamos para tratar naturalmente las candidiasis? Vamos a verlo. Le quita la... a mí me dicen que la sábila... O la sábila se le quita la cáscara y entonces se pone en el refrigerador. Y también se usa para untarse en cualquier herida, cualquier hongo, lo que sea, y eso le cura. No, que yo sepa. Según lo que sé, el yantén es muy bueno, el ajo, la sábila, son plantas naturales muy buenas. Bueno, yo iba a mencionar la zanahoria, la tripa de auyama y el ajo. La melaza, vamos a poner un tececito de Juana la Blanca, de la mala madre, que eso sirve para todas las infecciones vaginales. El ajo, la sábila, yo tengo un remedio especial para eso que se llama argamarina. El aceite de coco extra virgen se saca en la nevera. El ácido bórico, la mujer lo coge, lo echa en agua, lo hierve y se lava su parte. Lo único que yo he conocido como para eso es el zumo de ajo. Los
la nariz, ¿no? Doctor, entonces, ¿cuáles son ciertas, cuáles no? Ya. En cuanto a lavarse su parte, no con ácido bórico. Nosotros recomendamos tener un, si usted es propensa a tener infección. El dominicano sí, folclórico. Ahí es folclórico. Porque usted tiene que lavarse su parte. Y no es la nariz. No, ya usted sabe lo que tiene. Doctor, sigue, continúe, disculpe, lo interrumpí. El lavado vaginal, intravaginal, con una pera, con una jeringuilla, o sea, bien interno, se debe de hacer, pero con algo que provea acidez. O sea, hay personas que dicen que hacerlo con bicarbonato, no, es todo lo contrario. Cualquier cosa que produzca acidez, como es el caso de del vinagre. El vinagre blanco, el que se usa para las ensaladas. Realmente no lo recomendamos para la ensalada, preferimos el limón, pero sí usar el vinagre blanco, 4 o 5 cucharadas, un poquito de agua, y hacer un lavado vaginal. El ambiente alcalino le hace difícil al hongo crecer, y al no crecer simplemente se elimina. Sí. El ciclo de vida de un hongo es rápido, es cuestión de minutos, y la replicación es millonaria. Por lo tanto, cortarle esa vía, nosotros peleamos la mitad. Alguien habló del yantén, ¿es verdad? Yo quisiera que usted me hablara del yantén, después que regresemos de la pausa. Así que cuando regresemos seguimos hablando de la candidiasis y del yantén que el doctor se iba a referir. Regresamos ahora. La candidiasis es una infección causada por diversas variedades de hongos, especialmente Candida albicans. La Candida albicans es un organismo que normalmente se instala en la piel sin que lo notes. Todos llevamos este organismo en nuestra piel, en la boca, en el tracto gastrointestinal y, en el caso de las mujeres, en la vagina. ¿Te perdiste una parte del programa? No te preocupes, busca nuestro canal de YouTube con El Consumidor y disfruta de esta y otras ediciones.